Saludos a toda la comunidad de Véndelo. Es un gusto poderlos acompañar en una nueva emisión de Webinars Véndelo. El día de hoy, como siempre, traemos información de mucho valor para que ustedes empiecen a vender muchísimo más o empiecen a vender si todavía no tienen una cuenta creada en nuestra plataforma. Recuerden que estamos dirigidos a todas aquellas personas en Colombia que tengan un emprendimiento y aún no tengan tienda virtual, que quieran ganar comisiones y no tengan capital pues para aumentar sus ingresos, no tienen problemas y no tienen productos. Aquí tenemos una bodega de productos para ustedes. Y igualmente, si son productores o importadores de alguna mercancía o artículo que pueda distribuirse bien en nuestro país, pues son bienvenidos, obviamente, tanto para vender en sus propias tiendas como para dar comisiones a todas las personas que hacen parte de nuestra comunidad de asociados. Les recordamos que hoy en día más de 20.000 personas han creado cuentas en la plataforma de Véndelo y que de esas 20.000 personas tenemos más de 1.000 personas activas en la modalidad de asociados. Esa es la principal modalidad que queremos promover. Por eso el día de hoy tenemos como invitada a Ginette. Ginette es una proveedora de la plataforma que tiene productos muy ganadores en la categoría de mascotas para toda nuestra comunidad de vendedores que ganan comisiones. Asimismo, tendremos la compañía de Mariana, de nuestro equipo de servicio al cliente, quien nos va a hablar de otras preguntas frecuentes. Ella nos va a contar a través de qué medios o cómo podemos despejar las inquietudes que nos surgen cuando estamos manipulando la plataforma, bien sea desde la aplicación en los celulares o desde la versión web en los computadores. Y por último, pues tendremos nuestra invitada especial del día, que es María. Ella nos acompaña para hablar de temas de marketing digital y puntualmente nos trae un tema hoy que es tres formas diferentes de redactar un post para vender un mismo producto, pero en diferentes lenguajes. Entonces, veremos los productos que tiene Ginette, María nos va a recomendar cómo venderlos y también, por último, les recordaremos cómo activar gratis el widget de WhatsApp en sus tiendas desde los computadores, desde la versión web, totalmente gratis, para que cuando nuestros clientes ingresen a nuestras tiendas, si tienen dudas o quieren hacer su pedido por WhatsApp, puedan comunicarse directamente con nosotros sin tener que abandonar nuestro portal de compras online. Entonces, ahí les dejamos los titulares del día de hoy y le damos la bienvenida a Ginette en nuestra sección de comunidad. Hola, Ginette, ¿cómo estás? Hola, Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy contento de poder tenerte nuevamente acá en el programa. Muchas gracias, muy, muy queridos, de verdad, muy contenta de estar nuevamente acá con ustedes. No, pues yo feliz, cada día creciendo más, agradecida con todos los asociados. Todos los días ingresan nuevos asociados, estamos interactuando todo el tiempo, ¿no? Pues de verdad que muy, muy contenta. Perfecto. Vamos a hacerle una pequeña síntesis a las personas que no pudieron acompañarnos en el capítulo anterior para recordarles quién es Ginette. Ginette es una persona que este año empezó a utilizar la plataforma de Véndelo. Desde el mismo día en que creó su cuenta, empezó a despachar pedidos gracias al acompañamiento de su yerno. Él le explicó, le contó sobre la oportunidad. Ella fue muy receptiva. Y en el tema de la pandemia, como sabemos, hubo muchísimos negocios que tuvimos dificultades en temas económicos. Sabemos que el alquiler es uno de los grandes riesgos que tiene tener un local físico, etcétera. Hay muchísimos temas que hacen difícil que nosotros, digamos, superemos esa dificultad de la pandemia 2 meses completos sin haber tenido ventas. Y pues esto sirvió mucho para que personas como Ginette, por ejemplo, se abrieran a la posibilidad de empezar a vender por internet. Ginette empezó este año, el mismo día que creó su cuenta, empezó a despachar pedidos y en el día de hoy, en la actualidad, cuenta con una comunidad de más de 20 asociados que están en diferentes ciudades del país vendiendo los productos que ella tiene disponibles en la bodega de productos de Véndelo. Ginette vende en la categoría de mascotas, animales. Sabemos que pues, hay cifras que confirman la importancia que tienen hoy en día las mascotas en los hogares colombianos, así que es una gran oportunidad esa de entrar a vender este tipo de productos. Por eso les damos la invitación a que busquen el proveedor Peto Pet en la bodega de productos de la plataforma de Véndelo. Y bueno, aparte de eso, otra característica interesante que queremos compartir con Ginette y que quisiéramos que ustedes pues tengan en cuenta es que Ginette es una persona con más de 50 años
Y pues eso nos alegra muchísimo porque eso demuestra la intuitividad y la facilidad que tiene nuestra herramienta, nuestra plataforma para el uso. Ginette pensaba que era muy complicado, muy costoso, pero se atrevió a utilizar la plataforma, a crear su cuenta en Véndelo y pues superaron las expectativas de ella, las funcionalidades que teníamos disponibles, las ventajas y las facilidades que le representó a ella para su negocio. Ginette tenía un negocio físico, ahora solamente vende a través de internet con la ventaja de ser proveedora de la plataforma de Véndelo y pues por eso la tenemos el día de hoy para que ustedes, si están identificados con ella en el tema de que tienen un negocio hace tiempo y no venden por internet, se animen a hacerlo. O en segunda instancia, si quieren ganar comisiones y aumentar sus ingresos, ya están usando la plataforma de Véndelo o quieren empezar a ser asociados de la plataforma, pues vamos a presentarles un proveedor con todo el respaldo y la garantía que corresponde para empezar a vender a través de internet. El tema de e-commerce. Bueno, ¿tenemos a Ginette en la línea? Sí, aquí estoy, Pablo. Perfecto, Ginette. Queremos que le cuentes, por favor, a las personas esa experiencia de uso en la plataforma, Ginette. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese primer momento en el que tú dijiste, voy a atreverme a hacerlo? Empezaste a crear tus productos, empezaste a tener tus primeras ventas. Nos gustaría mucho saber cómo fue ese proceso. ¿Tenías miedo al principio, pero luego te diste cuenta que era muy sencillo? ¿Cómo fue toda esa evolución en tu dominio de la plataforma? Sí, Pablo, como les había comentado, como tú acabas de decir, yo tengo más de 50 años y desafortunadamente muchas personas de las que estamos en este rango de edades desconocemos la tecnología. En mi caso, cuando yo terminé la universidad, prácticamente no existía el computador. Cuando iba terminando el último semestre de mi carrera, llegó el computador a la universidad, o sea, acá a Colombia. Era algo gigante, con un disquete así grande, pero prácticamente yo ya a los 2 meses me graduaba, o sea, prácticamente no lo alcancé a aprender a manejar. Me he desenvuelto durante muchos años en los negocios reales. Cuando me hablan de la tecnología, pues para mí es un tema realmente desconocido, que genera de pronto un poco de desconfianza, porque no porque uno crea que es malo, sino porque no crecimos en ese medio de la tecnología. No se nos hace fácil entenderlo porque no es como los jóvenes que desde que nacen están viviendo con la tecnología. Más sin embargo, cuando a mí me dicen que existe Véndelo, pues de una me senté muy juiciosa a crear productos, a crear fichas técnicas, a aprender. Aprender porque sí es cosa de aprender. Obviamente con expectativas que no sabía qué iba a pasar, pero con la sorpresa cuando Manuela me dice que ya quedó mi tienda, que ya quedaron aprobados los productos, ese mismo día ya empecé a despachar. Ese mismo día llegaron varias ventas, me animó muchísimo porque me di cuenta que tenía era que aprender, que tenía que conocer un poco más y desde el día que estoy en Véndelo a la fecha, cada día he aprendido más, cada día estoy creciendo más en conocimiento, cada día estoy más contenta. Realmente hoy tengo prácticamente 40 asociados que están vendiendo mis productos. Eso ha hecho que crezca, que disminuya muchísimo los costos fijos. Cuando se paga un arriendo, cuando se pagan empleados, se paga administración, se pagan servicios, eso obviamente son costos que debe llevar el producto. Pero hoy en día con la tecnología nos facilita que esto sea más económico, que podamos dar mayores beneficios a los clientes, un buen porcentaje de comisión para los asociados. Y la verdad, considero que en el tiempo que llevo en Véndelo, que realmente son muy pocos meses, a la fecha he aprendido muchísimo lo que no aprendí en 20 o 30 años que estuve en los negocios tradicionales. Cada día me estoy actualizando, cada día conociendo y obviamente enfrentando todas las dudas. Lo importante es que las personas que estamos en este rango de edades, no porque tengamos dudas, no nos hagamos a un lado, al contrario, si tenemos dudas tenemos que preguntarlas, meternos, aprendernos y untarnos de la actualidad para poder
salir y surgir como hoy es en, hoy en día de la economía. La economía ya no va a volver a ser lo que fue antes. De el 2019-20 hacia atrás fue un cuento totalmente diferente. Este año es algo atípico, pero es una transformación real. Y créeme, Pablo, que yo he aprendido que la economía no va a volver a ser lo que yo conocí del 2019 hacia atrás. Total, total, el mundo está cambiando y por eso pues empresas como nosotros estamos ahí al frente para que pues brindar soluciones que se ajusten a ese nuevo entorno, a esa nueva realidad. Por eso Véndelo quiere invitarle a todas las personas que así como Ginette tienen sus negocios hace muchos años, a que visiten ya mismo www.véndelo.com y encuentren allí toda la información que tienen. Es un tema de mucho aprendizaje, es un tema muy didáctico, muy intuitivo. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos YouTube. A través de todos estos medios todo el tiempo estamos colgando contenido que les sirve a ustedes para mejorar su mercadeo, mejorar sus temas de reintegro, mejorar cada aspecto de su negocio, cada área del negocio, del e-commerce. Así que no piensen que es imposible, no piensen que es muy costoso. Recuerden que Véndelo únicamente cobra sobre venta efectiva. Así que ustedes pueden tener todo en la plataforma, la tienda, la cuenta, los reintegros, la logística integrada, etcétera, el carrito de compras, el buscador en las tiendas, las diferentes formas de pago, el servicio de pago contra entrega, que es uno de los principales ganchos de la plataforma de Véndelo, pues la forma favorita de pago de los compradores que visitan las tiendas, de los usuarios que tenemos en este momento en todo el país. Pues ahí está. Ahorita vamos a tener una sección en la que vamos a hablarles de las preguntas frecuentes que precisamente responden a todas esas inquietudes o dificultades que ustedes tienen en ese proceso de conocimiento, descubrimiento y dominio de nuestra herramienta. Entonces, estén muy pendientes que Mariana en un momento va a venir a acompañarnos con ese tema. Y mientras tanto, con Ginette queremos darles la invitación a que conozcamos el primer producto recomendado del día en nuestra sección de Gana Comisiones. Bueno, la semana pasada tuvimos una maleta para transportar mascotas, fue un hit, todavía quedan algunas unidades, entonces los invitamos a que visiten la bodega de productos y si todavía no la están vendiendo, vayan, añádanla y empiecen a promocionarla porque es un producto pues, de muy buena rotación. Además, pues Ginette preparó un producto sorpresa el día de hoy, entonces dejemos que ella sea quien nos los cuente. Cuéntanos, Ginette, ¿cuál es nuestro primer producto recomendado del día? Un producto nuevo que realmente ingresó a la tienda este fin de semana es la fuente de agua para nuestras mascotas. Es una fuente de agua que podemos utilizar no solo para los gatos, para los perritos, para las aves, dependiendo la mascota que tengamos en la casa. Con esto le vamos a generar agua limpia, agua fresca. Esta fuente tiene un filtro que evita y purifica el agua para que ellos estén tomando agua fresca constantemente. Es muy fácil de manejar, viene con un sistema muy económico, es como si estuviéramos conectando un celular, entonces no va a ser una, algo costoso con el consumo de la luz. Como ya les decía, tiene un filtro para que el agua que ellos consumen esté libre de cualquier tipo de impureza como polvo, tierra, pelos de ellos mismos que se encuentran en el aire. El producto, como les digo, es totalmente novedoso, ingresó a la tienda este fin de semana, pero ya hay ventas porque son productos que realmente le generan un bienestar a nuestras mascotas. Como les decía, no solo para gatos, para perros, para aves, para cualquier tipo de mascota que tengamos en una familia. Yo quiero hacer una claridad, Ginette, y no sé de pronto si sobre, pero lo que pasa es que de pronto al verse tan tecnológico y tan innovador el producto, algunas personas puede que confundan su uso. Y queremos decirles que precisamente este producto lo que hace es reemplazar la tradicional coca para beber que tiene nuestro perro, nuestro gato, nuestra mascota en casa o en la finca o en el ambiente donde lo tengamos. La reemplaza de manera que ya el agua que tú le sirves a la mascota no se queda reposada con los pelos, las lanas, digamos, todo lo que acaba de decirnos Ginette, mencionarnos acá, polvo, etcétera, que están pues suspendidos en el ambiente. Y lo que hace es que mantiene el agua en movimiento para que se mantenga fresca. Es esto, Ginette, ¿cierto? Siendo, digamos, un,
en unas palabras coloquiales, esto es lo que hace, es un producto innovador que reemplaza la antigua Coca en la que nuestra mascota estaba consumiendo un agua de pronto no muy sana. Perfecto, lo dijiste tú de una manera absolutamente clara, tienes toda la razón, es para que reemplacemos la Coca, donde él va a tener el agua quieta y al tener el agua quieta obviamente va a tener todas las impurezas. Esta fuente lo que hace es tenerla en movimiento y filtrarla para retener todos los, pues todo el mugre, como tú dijiste, el pelo, las lanas, la tierra, todo eso va filtrado. Eso significa que nuestra mascota va a tener agua limpia y por ende vamos a tener una mascota saludable. Ahí podemos mirar la satisfacción que tiene la mascota cuando toma el agua. No, Ginette, ese producto está muy ganador. Vamos a pedirle al equipo de producción que nos muestre lo que tenemos en este momento en la pantalla de la bodega de productos de Véndelo. Es muy sencillo. Solamente tienen que escribir la palabra fuente ingresando a la bodega de productos y una vez que tengan la palabra fuente escrita, ese es el único producto que va a aparecer, fuente de agua para mascotas. El valor en este momento al público es de 121.900. Ustedes bien saben que aquí el cliente es quien paga el envío, así que estaría alrededor de 130.000, incluyendo el envío para el comprador, y nosotros recibiríamos una comisión del 15%, que equivale en este caso a 18.285 pesos. Vamos a poner una meta para nuestros vendedores de la categoría de mascotas, y es que si logran vender por lo menos unas 10 unidades en este mes, es decir, 2, 3 unidades a la semana, van a lograr unos ingresos adicionales de por encima de 180 mil pesos. Esto pues puede representar, digamos, un buen fin de semana, una compra de algún artículo del que estemos antojados, completar una meta para un curso, un ahorro, algo en lo que estemos pensando, un viaje, por ejemplo, en ese momento que está, pues, digamos, como activándose otra vez toda la economía. Entonces, ahí está la invitación, vayan ya mismo a la bodega de productos, busquen fuente de agua para mascotas y empiecen a vender este producto que está disponible y que tiene todo el respaldo de Petoped, nuestro proveedor invitado del día. Muchas gracias, Ginette. Continuamos en un momento contigo y por ahora vamos con Mary, que nos va a decir las 3 formas de redactar un post para vender esta fuente. Bueno, Mary, ¿estás ahí? Aquí estoy. Hola Mary, estamos encantados de tenerte nuevamente en el programa de hoy y pues ya le contamos a nuestros asistentes, a todo el público, que nos vas a explicar 3 formas diferentes de redactar un post para vender un producto, ¿cierto? Entonces, bienvenida Mary y cuéntanos, de acuerdo a este producto que nos acaba de compartir Ginette, ¿cómo consideras que podríamos redactar los posts? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme otra vez, que ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros, estoy súper contenta. Y sí, vamos a hablar de 3 maneras de redactar un anuncio en Facebook Ads, ¿vale? Hay un montón de maneras diferentes, pero vamos a hablar de 3 de ellas que son muy importantes y que llaman mucho la atención al consumidor, ¿vale? Entonces, la primera manera es psicología inversa, la segunda manera es desde el punto de vista de un problema y la tercera manera es desde el punto de vista de la solución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros cuando tenemos una pauta publicitaria, ¿vale? Cuando estamos haciendo un anuncio en Facebook Ads, este siempre nos pide que pongamos un título, una descripción y una descripción opcional, ¿vale? Entonces vamos a empezar por la psicología inversa. Nuestro título en un anuncio de psicología inversa sería el siguiente. Si no quieres que tu gato tenga agua fresca, omite este anuncio. Y nuestra descripción sería, déjame hacerte una pregunta. ¿Aún le sirves el agua a tu gato en un comedero tradicional? ¿Sabías que los gatos son más receptivos a beber agua cuando escuchan el movimiento de esta, por ejemplo? Y la descripción opcional sería, la fuente de agua para gatos mantiene la higiene y salud de tu gato en todo momento, ya que filtra el agua, los pelos, etc. Entonces, si os fijáis, con este primer título estamos llamando la atención de las personas porque le estamos diciendo, si no quieres que tu gato tenga agua fresca, omite este anuncio. Obviamente, todo el que tenga una mascota quiere que su gato tenga agua fresca y que su gato esté perfecto y esté fenomenal. Su gato, su perro, su pajarito, claro. Y que sea. Entonces, bueno, esa sería una buena opción. Estamos haciendo estos títulos utilizando el producto del que nos ha hablado Ginette, que es la fuente, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería el primero, psicología inversa. Segundo, desde el punto de vista de un problema. Entonces, tenemos que hacerle ver a la persona que tiene un problema y nosotros tenemos la solución. Entonces, ¿cuál es su problema? Le vamos a decir, tenemos la solución para que tu mascota esté hidratada incluso cuando tú no estás en casa.
Entonces ahí ya le estamos diciendo a la persona que ellos tienen un problema, que su mascota no está hidratada cuando ellos están en casa, pero nosotros tenemos la solución. ¿Cuál sería la descripción para este producto? Bueno, pues sería algo así como, si te preocupa que tu gato esté debidamente hidratado cuando tú te vas a trabajar, pues la fuente de agua para gatos es la solución ideal, ¿vale? Y luego una descripción opcional sería, ahora tienes la oportunidad de darle a tu gato lo mejor, quédate tranquilo cuando no estés. Entonces, este sería desde el punto de vista del problema. Y luego, desde el punto de vista de la solución, tendríamos también título, descripción y descripción opcional, ¿vale? Entonces, nuestro título sería, estás a un solo clic de darle a tu mascota lo mejor. Y la descripción sería, si de verdad estás cansado de tener que preocuparte por la hidratación de tus mascotas cuando no estás en casa, este es el momento de ponerle solución. Y aquí estamos hablando, estamos marcando la palabra solución. Y entonces empezamos. La fuente para mascotas tiene X propiedades, ¿vale? Y ahí las describimos. Y luego la parte opcional diríamos, todavía estás a tiempo de obtener este descuento, en el caso de que tengamos un descuento, o este producto, o este kit, porque a lo mejor queremos dar la fuente con otro producto más, etcétera. Entonces, en la descripción opcional, pues estaríamos diciéndoles que aún están a tiempo de adquirirlo antes de que se agote. Entonces, estas serían tres maneras diferentes de poder hacer un copy que sea súper ganador y que nos ayude a vender. Increíble, me sorprende muchísimo. Ya saben, apúntenlo. Tres formas diferentes de redactar un post. Hay muchas más, me imagino que más adelante vamos a explorar nuevas formas de redactar esos anuncios, pero estas tres están muy ganadoras, se las recordamos. Psicología inversa, la primera; segunda, desde el punto de vista de un problema; y tercero, desde el punto de vista de una solución. Siempre que tengan un producto, pues entonces ya saben que esas son tres formas muy buenas de hacerlo. Y quisiera hacerte una pregunta, Mary. En un escenario en el que yo tengo ya pensadas las tres formas en que voy a redactar este anuncio, ¿yo podría, digamos, tirar los tres al mismo tiempo con un pequeño presupuesto? ¿O podría funcionar, por ejemplo, utilizar primero un enfoque, después a los, digamos, una o dos semanas otro enfoque y a las tres semanas el otro enfoque? ¿O vale la pena tirarlos todos al mismo tiempo? ¿Nos recomendarías algo sobre eso? Bueno, entonces esa pregunta es súper buena. Aquí viene otra recomendación. Cuando tú haces tu pauta publicitaria, ¿vale?, dentro del anuncio, te da la opción de escribir varios títulos y de escribir varias descripciones. Entonces, yo recomiendo a todo el mundo que siempre utilice esa opción de escribir varios títulos y descripciones. ¿Por qué? Porque es que Facebook optimiza. Entonces, Facebook lo que hace es que tú le has dado muchos títulos, le has dado muchas descripciones y Facebook empieza a enseñarlos todos. Y conforme va pasando el tiempo, Facebook determina cuáles son mejores, hasta que llega un momento en el que Facebook solo enseña los que son mejores. Entonces, esta sería una muy buena manera de optimizar nuestros anuncios. Entonces, tenemos varios títulos, varias descripciones. Pero imaginaros que no queremos hacer eso, que queremos ver desde ya cuál es el que nos funciona mejor. Pues entonces lo que tenemos que hacer es duplicar nuestro conjunto de anuncios o duplicar nuestro anuncio y a cada anuncio que tengamos ponerle un texto diferente y vamos revisando y comparando los resultados que nos da cada anuncio con cada texto. Súper ganador. Listo, Mary, está muy clara la información. Muchas gracias por estas recomendaciones de este primer espacio. Vamos a ir en un momento nuevamente con la sección de Gana Comisiones con María y pues primero vamos a hablar de los canales de servicio al cliente con Mariana de nuestro equipo de servicio al cliente, precisamente para que continuemos contigo, Mary. Hola, Mariana, ¿estás ahí? ¿Aló, aló? Bueno, en este momento vamos a hablar con Mariana. Ella es una de las integrantes de nuestro equipo de servicio al cliente y precisamente el día de hoy nos va a recordar cuáles son los canales a través de los cuales podemos comunicarnos para resolver cualquier dificultad que tengamos en la plataforma. Mariana, ¿estás con nosotros? Sí, Pablo, hola, aquí estoy. Qué bueno, pues nos alegra mucho tenerte nuevamente en Webinars Véndelo y pues que compartas con la comunidad la información que nos tienes para el día de hoy. Cuéntanos, por favor, de qué se trata. Listo, claro que sí. El día de hoy vamos a hablar sobre los canales de servicio al cliente que tenemos en Véndelo. El canal principal es el correo electrónico, que es servicioalcliente@véndelo.com, y a través de este todas las tiendas podrán remitir todas las solicitudes que se presenten en cuanto a sus envíos, productos, cualquier, digamos, duda en cuanto a la plataforma. También tenemos las redes sociales, que son el Instagram y el Facebook. A través de ellas se pueden realizar solicitudes donde, o sea,
solicitando información de los productos, consultando las recogidas que tienen pendientes o cualquier tipo de novedades pues, que presenten en la tienda. Y en la cajita de los comentarios les vamos a dejar el enlace, el link, donde pueden encontrar nuestro centro de ayuda que funciona a la mano con el correo. Todas las solicitudes que se envíen a través del correo electrónico quedan registradas en el centro de ayuda para que les puedan hacer seguimiento. Perfecto. También contamos con el canal que es el chat. El chat es más que todo para las mismas funciones que las redes sociales, como para consultar el estado actual de los pedidos, las recogidas, consultas en cuanto a la plataforma, o dudas pues que tengan en cuanto a cómo funciona. Listo, Mariana. Además, recordamos que todos esos canales no están solo habilitados para las personas que ya son parte de nuestra comunidad, sino para aquellas personas nuevas que no sepan cómo funciona y quieran de pronto preguntar o resolver alguna duda para tomar la decisión de ensayarla, ¿cierto? O de comenzar con toda la fuerza como se debe. Entonces, todas las personas que son pues parte de nuestra comunidad en cualquiera de las modalidades, e-commerce, proveedor o asociado, y asimismo todas las personas que tengan ánimo de comenzar a vender a través de nuestra plataforma pueden comunicarse a través de estos canales. ¿Nos los repites, porfa, por última vez, Mariana? Claro que sí. Los canales de servicio al cliente son el correo electrónico, que es servicioalcliente@vendelo.com, el chat, que lo encuentran ingresando a la versión web, o el centro de ayuda. Listo, Mariana, súper. También, pues, aparte de esto, queremos darle la invitación a que ingresen al sitio web de vendelo.com. Allí también van a encontrar un apartado de preguntas frecuentes donde van a poder, digamos, agilizar la información que necesitan sin esperar la respuesta al correo, ¿cierto? Por temas de pronto alguna vez no están de afán, otra vez es más rápido. Entonces, si de pronto es algo que necesitan muy urgente, vayan directamente al sitio web, entren a preguntas frecuentes y ahí también van a encontrar información de valor que les va a servir para que despejen esas dudas y superen esas dificultades de forma que puedan llevar a cabo los objetivos tal y como se los han trazado durante la semana o el mes. Con esa información despedimos a Mariana. Te damos muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y nos vemos en una próxima emisión, Mariana. Bueno, chao, Pablo. Vamos ahora a ver un poco de nuestra sección de calidad y respaldo. Bueno, el día de hoy queremos hacerle un llamado a todas las personas que realizan ventas a través de la plataforma de Véndelo y es que tengan muchísima cautela o cuidado en el momento en el que configuren sus modalidades de reintegro. Las modalidades de reintegro son la forma en la que nosotros devolvemos el dinero que corresponde a las ventas que ustedes realizan a través de la plataforma sin importar la modalidad en que las hagan, así que es muy importante que ustedes lo hagan de una manera óptima para que reciban su dinero a tiempo. En ocasiones pues solamente es necesario configurar tu modalidad de reintegro la primera vez que vas a usarla. Existen dos formas de reintegrar dinero, puedes hacerlo a tu cuenta bancaria o también puedes utilizar tu cuenta de Nequi. Entonces pues puedes ingresar a la sección configurar modalidades de reintegro en la sección mi cuenta, pues vamos a pedirle al equipo que nos muestre lo que tenemos en pantalla. Cuando estamos en nuestra cuenta de Véndelo y entramos a la sección mi cuenta, vemos que hay un apartado en esta franja azul que dice configurar modalidades de reintegro. Vamos a hacer clic en este apartado. Como podemos ver, dice que tenemos la cuenta bancaria configurada. En caso de que yo quisiera configurar una nueva modalidad, entonces tendría que montar los datos. En un tiempo de 3 días hábiles nos validan esta información. Este letrerito que dice configurada diría en validación. Y cuando el equipo de la plataforma ve los documentos que tú cargas, según la modalidad que hayas configurado, pasa a estar configurada. Eso solamente hay que hacerlo la primera vez. Desde que tú configuras la primera vez correctamente tu modalidad de reintegro, entonces vas a seguir recibiendo los reintegros sin ningún problema y sin tener que configurarla. Pero la recomendación más importante del día de hoy está precisamente en este punto. Cuando las personas entran a configurar la modalidad de reintegro, ingresan en ocasiones datos diferentes a los datos de recogida y facturación. Entonces es muy importante que tengan en cuenta este detalle. Todos los datos de configuración de modalidad de reintegro deben corresponder a la persona que aparece como titular de la cuenta en este apartado de datos de recogida y facturación.
En el caso en el que nosotros pongamos unos datos diferentes en los datos de configuración de reintegro y los datos de recogida y facturación, entonces va a haber un error en el sistema y el dinero no se va a perder, pero tampoco va a ser reflejado en la cuenta bancaria hasta que tú no corrijas la información. Entonces, para que no tengas que esperar más días de los que estás esperando en recibir tu dinero, asegúrate de que los datos de configuración de la modalidad de reintegro sean iguales a los datos de facturación y recogida en la sección Mi cuenta de tu cuenta de Véndelo, y de esta forma pues tener una liquidez muy adecuada y muy efectiva. Con esa información y con esta recomendación, les damos paso a nuestra siguiente sección de comunidad. Hola, Jiner, ¿cómo estás? Hola, Pablo, ¿bien? Bueno, continuamos acá con la información y precisamente quisiera que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia con este tema que acabamos de conversar, que son los reintegros. ¿Cómo te ha ido a ti, Jiner, con todo el tema de recibir el dinero por las ventas que has hecho de forma directa a tus clientes y asimismo a través de asociados a los clientes de estas personas que venden con Véndelo? Excelente, Pablo. Realmente considero que Véndelo es una plataforma muy, muy seria. Tan pronto yo configuré mi cuenta, sí, efectivamente se demoraron 3 días en aprobar mi cuenta bancaria, y siempre que hago solicitud de retiro, lo estoy recibiendo 2 veces a la semana, sin ningún inconveniente. Cuando yo retiro antes del jueves, cuando hago solicitud de retiro los días antes de jueves, el jueves me está llegando el dinero. Y cuando hago el retiro entre jueves a domingo, el lunes me está llegando el dinero. Sin ningún inconveniente, siempre llega. Digamos, si el lunes es festivo, lo voy a recibir el día martes y no ha habido ningún inconveniente. Ah, bueno, nos alegra muchísimo saber que has tenido una buena experiencia en cuanto a los reintegros, porque pues definitivamente el dinero, digamos que es la sangre del negocio, ¿cierto? Con lo que se mueve, con lo que estamos todo el tiempo moviendo la publicidad, los proveedores, los impuestos, etcétera. Entonces es vital que llegue de manera rápida y Véndelo es un aliado perfecto para tener una liquidez muy pronta cada que logramos una venta efectiva. Así que la invitación nuevamente a que creen sus cuentas si todavía no tienen una cuenta en Véndelo, si todavía no están siendo proveedores de dropshipping y tienen mercancía, no lo piensen más, ingresen ya a www.véndelo.com. Recuerden que Véndelo se escribe con doble N. Y pues empiecen ya mismo a crear sus productos, a compartir comisiones, y en el caso de que quieran ser proveedores de la bodega de productos, lo único que tienen que hacer es precisamente a través de los canales de servicio al cliente, chat, sitio web, correo electrónico, comunicarse exponiendo cuál es el producto que tienen y cuál sería el margen que tendrían para compartir a la bodega de productos, de manera que nuestro equipo pueda analizar la información y darles una respuesta sobre los términos para que sus productos estén disponibles en la bodega de productos y que pues todas las personas que en este momento trabajan en la modalidad de asociados de la plataforma empiecen a venderlos y a agilizar la rotación de esos inventarios que ustedes tienen disponibles. Jiner, quisiera que nos cuentes entonces cuál es, digamos, la recomendación que tú le dirías a las personas que también tienen un negocio en Colombia y que todavía no están vendiendo por internet. ¿Cuál sería tu llamado para ellos? Bueno, primero que se atrevan. Acá el tema a veces es de temor, pero es un medio muy, muy seguro. Es un medio que nos permite llegar a muchísima gente. Es decir, es una extremadamente buena vitrina. Vender los productos a través de internet. ¿Por qué? Porque estamos llegando a nivel nacional. Cuando tenemos una tienda abierta al público, pues estamos supeditados a la gente que pase por el frente de nuestra tienda. Si estamos a través de internet, nos pueden ver a nivel nacional. De hecho, yo no me imaginaba vendiendo pues en todas las ciudades del país, y realmente hoy yo despacho para todas las ciudades del país sin ningún inconveniente. Mi dinero está seguro, llega a mi cuenta bancaria sin ningún inconveniente. Entonces acá es que todas las personas que tienen un emprendimiento, que tienen una empresa tradicional y tienen algún temor, que lo superen, que aprendan, que se atrevan, que es lo mejor que existe en el momento.
realmente es algo excelente en mi vida. En mi experiencia, pues yo no me imaginé crecer tanto a través del internet, porque como yo les decía, no lo manejaba, más del WhatsApp o los correos electrónicos, que es lo tradicional que aprendemos las personas de este rango de edad, pero realmente es algo extraordinario para que las personas nos animemos y nos demos cuenta que la economía a través de redes sociales, de internet, de todo este sistema digital, es la manera para crecer más rápidamente y con muchísimo más alcance, tanto a personas como a mismos establecimientos, porque acá no solo me contactan personas para el precio por unidad, para vender, para comprarme un producto. Acá ya me contactan muchos establecimientos que tienen establecimientos abiertos al público y quieren comprar mis productos por mayor. Entonces, es una manera de crecer muy fácil. Gracias, gracias, muchas gracias, de verdad, Ginette, por validarnos de esta forma. Y bueno, con esta recomendación vamos a nuestra siguiente sección de Gana Comisiones. Listo, Ginette, continuamos contigo en este caso para que nos cuentes cuál es el segundo producto recomendado del día. Bueno, en este momento quiero recordar la promoción que tenemos para el mes de noviembre. Habíamos dicho que para hasta el 20 de noviembre, pero realmente validamos y lo vamos a dejar todo el mes, la promoción de todo lo que son collares, correas y correas con arnés, para que podamos hacer unas buenas ventas. Tenemos un 20% de descuento sobre todos los productos, el cual está dividido. El 15% se le descuenta al cliente y el 5% se le aumenta a la comisión del vendedor. Eso significa, en este momento ya se cambiaron los precios, solo me falta cambiarle el precio al collar reflectivo, que es uno de los productos estrellas que tenemos. Ya en este momento los asociados pueden darse cuenta que si antes ganaban el 25% vendiendo uno de los collares, ya está en el 30%, o si estaban ganando el 20% ya está en el 25%. Y adicional, el precio se disminuyó en un 15%. Está súper buena. Hay bastantes productos que van a estar en esto, porque es todo lo que sea collares, correas y correas con arnés. Entonces, más o menos pueden estar contando con unos 20, 22 productos que entran en esta promoción. Bueno, vamos a recordarles entonces cómo encuentran a Petoped en la bodega de productos de la plataforma. Es muy sencillo, tal y como está marcada. Pues el tapiz, cuando Ginette nos habla, podemos verlo acá en pantalla, por favor, equipo. Es muy sencillo, Petoped, así seguidito, de mascota, Petoped. Y aquí vamos a encontrar ya 94 productos, o sea, cada vez tiene más productos esa gente de Petoped, es increíble. Me alegra mucho ver todo el crecimiento que han tenido. Ginette, tu equipo de trabajo está haciendo un trabajo muy bueno, muy ganador. Y todas las personas que están ahí conectadas con nosotros, si quieren venderlos, ingresen ya mismo, filtren Petoped. Ya saben que todo lo que sean collares y correas van a tener descuentos en los precios y aumentos en los márgenes de comisión. Así que aprovechen ya mismo la oportunidad. Y pues con esta información, muchísimas gracias, Ginette. Vamos a continuar con María para que nos cuente tres formas de redactar un anuncio con estos productos. María, ¿estás ahí? Aquí estoy. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar de tres formas de redactar un anuncio, pero no pensando en la fuente, sino en los collares o en las correas. Puedes elegir el producto con el que te sientas más cómoda para brindarnos las recomendaciones. Bueno, entonces vamos a coger, por ejemplo, el collar reflectivo, ¿vale? Que es el collar, pues, que nos da un poquito más de juego, porque es un poco diferente al collar tradicional. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, algo que no hemos mencionado antes, vamos a meter emojis dentro de nuestras descripciones. Los emojis siempre llaman la atención. Vamos a intentar que estos emojis estén relacionados, ¿vale? Si vamos a hablar de un collar reflectivo, entonces podemos poner la lucecita de la sirena esta que da vueltas, o un perro, cualquier cosa, pero no vamos a poner a lo mejor unas flores porque no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a utilizar mucho los emojis. ¿Qué podemos hacer?
pues, decir que a nuestras mascotas, entonces podemos decir, en primer lugar, título, a tu mascota le encantará dar paseos por la noche contigo, por ejemplo, ¿no? Porque, y estamos haciendo referencia ahí a que el collar reflectivo, pues para por la noche es perfecto. Y luego en descripción decimos, si quieres estar tranquilo cuando des paseos por la noche con tu mascota y no perderla de vista ni un instante, este collar es perfecto para ti. Entonces, por ejemplo, este sería un tipo de descripción que podríamos utilizar. Un segundo tipo de descripción que podamos utilizar, recuerdo, siempre poniendo emojis en todos los productos que tengamos, los emojis funcionan súper bien. Segunda descripción que podemos utilizar, título, el collar reflectivo es el único collar que necesitas para no perder de vista a tu mascota. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué diríamos en la descripción? Pues podemos hablar, como estábamos diciendo, pues vamos a hablar de la solución. Entonces vamos a decir, si cuando das paseos con tu mascota por la noche tienes miedo de que se te pierda de vista, bueno, pierda de vista no sé si es muy español, pero bueno, lo correspondiente a colombiano, de no verla o de sí, o que se te desaparezca, el collar reflectivo es la solución. Siempre vas a tener a tu mascota pues a la vista, no sé cómo decirlo en Colombia, siempre vas a tener a tu mascota a la vista en todo momento. Entonces, por ejemplo, ahí lo tendríamos desde la solución. Y desde la psicología inversa es, si quieres perder a tu mascota, este anuncio no es para ti. Obviamente nadie quiere perder a su mascota. Entonces, esa sería una muy buena opción, por ejemplo, para entrar y llamar la atención. Porque la gente diría, ay, yo no quiero perder a mi mascota, este anuncio sí es para mí. Entonces, ahí la descripción sería... como no quieres perder a tu mascota, o podemos empezar con un como queremos mucho a nuestras mascotas, el collar reflectivo es perfecto para tenerlos a la vista en todo momento. Vuelvo a decir, a la vista en colombiano. Para tener a nuestras mascotas a la vista en todo momento. Entonces, el collar reflectivo viene con baterías recargables, tiene unas bandas que son reflectivas, etcétera, y ahí explicamos también características del producto. En descripciones opcionales podemos hablar si tenemos descuento, si no tenemos descuento, el precio que tiene el producto en ese momento, el material del que está hecho el producto, los tamaños, a lo mejor, en este caso, como es un collar que tiene varios tamaños que son que se adaptan a distintos perros, pues podemos hablar también en descripción opcional, podemos hablar también de ese tipo de cosas. Wow, la verdad que sin palabras, lo único que puedo decirle a todas las personas sobre esas recomendaciones que nos acabas de dar es que recuerden que la transmisión queda colgada en las redes sociales, en nuestro Instagram, queda por 24 horas en la historia, nos encuentran en Instagram como @vendelo_colombia, igualmente en el Facebook estamos como Véndelo con doble N, ahí queda el capítulo colgado pues todos los días, y asimismo pueden ver la repetición el día sábado de 6 a 7 de la noche y el día domingo de 1 a 2 de la tarde por el canal Cosmovisión. María, está muy buena la información que nos estás dando, espero tenerte nuevamente en un próximo webinar de Véndelo para que compartas con la comunidad estas recomendaciones tan ganadoras. Y por último, quiero que le digas pues a todas las personas, obviamente, dónde pueden comunicarse contigo en caso de que estén interesados en que tú puedas darles unas asesorías en marketing digital, que pues por lo visto tienes toda la experiencia del mundo y puedes potenciarlos muchísimo, porque además de que sabes mucho de marketing, conoces desde adentro perfectamente el funcionamiento de Véndelo, pues contémosle a la gente que tú también vendes a través de la plataforma. Entonces, esa es otra gran ventaja, ella ya entiende muy bien todo el modelo, sin importar la modalidad, e-commerce, proveedor o asociado, así que si quieren comunicarse con Mary, también pueden hacerlo. Cuéntales cómo pueden hacerlo, Mary, por favor. Bueno, entonces, todo el que quiera comunicarse conmigo me puede escribir a mis redes sociales, @me2creativestudio. Oh. No sé si lo vamos a poner por ahí o si no, pues lo ponemos en el directo, @me2creativestudio. Esas son mis redes sociales. Sí, y luego, lo tenemos en pantalla. Ahí, perfecto, fenomenal. ¿Y qué más? Y luego, el correo electrónico, me2creativestudio@gmail.com, y teléfono, por si me queréis escribir un WhatsApp o llamarme, 305-299-2809. Repite, por favor, el teléfono por última vez. Claro que sí, 305-299-2809. Perfecto, Mary. Entonces, muchísimas gracias. Por último, te vamos a pedir que nos acompañes en nuestra sección de anuncios para que le contemos a las personas sobre la actividad que estamos haciendo por las ventas de los productos de Petoped, y con eso terminamos el programa del día de hoy. Lo que pasa es que con Ginette, que es nuestra proveedora de Petoped,
Estamos haciendo una actividad en la cual queremos dar un incentivo a las personas que vendan los productos de este proveedor y pues precisamente Ginette va a contarnos cómo pueden hacerlo y María nos va a contar pues brevemente cómo le ha ido porque ella ya está vendiendo esos productos de Petoped y pues le ha resultado bien, ha tenido varias ventas efectivas. Entonces queremos que nos cuentes primero, Ginette, ¿cuáles son las condiciones para obtener el regalo al final del año? Ok, bueno, desde el 1 de septiembre empezamos a hacer este evento. El primero fue uno corto, que fue del 1 de septiembre al 30 de septiembre. La persona, el asociado que hiciera una venta de 1 millón desde su tienda durante este mes, recibía un incentivo de 100 mil pesos. En este mes, el incentivo lo recibió una tienda. Se llama Multipet, es una niña muy juiciosa. Y el segundo evento va del 15 de diciembre al 30, perdónenme, del 15 de octubre al 31 de diciembre. El que venda, la tienda que venda 3 millones y medio en este periodo va a recibir un incentivo de 300 mil pesos en efectivo, el cual será transferido a su cuenta. Eso es y adicional a las comisiones que reciben por las ventas de los productos. Tiene que estar, obviamente, haciendo las ventas desde Véndelo, desde la plataforma de Véndelo, ser mayor de edad y que sea los productos de Petoped. Perfecto. Muchísimas gracias, Ginette, por disponer ese presupuesto para que las personas incentiven a vender más tus productos. A nosotros nos pone muy contentos. Se me olvidó algo importante. Coméntalo, es que hay tres premios. El asociado que primero llegue a esta cifra de los 3.500.000 recibe 300.000, el segundo 200.000 y el tercero 100.000. Eso significa que hay tres personas que pueden recibir el regalo. Súper bien, muchísimas gracias, Ginette, por pues, brindarle esta oportunidad a las personas para que se motiven y sigan aumentando sus ingresos. Y por último, María, quisiéramos que nos comentes tú cómo pues, podríamos dirigirnos a este público de mascotas. ¿Qué conocimiento tienes ya que has vendido estos productos que pueda funcionarle bien a todas las personas que están ahí pendientes para vender los productos de Petoped? Claro que sí. Bueno, entonces nosotros, por ejemplo, nos ha ido súper bien con Petoped. Empezamos la semana pasada, de hecho, y ya hemos tenido 17 ventas efectivas. Entonces, pues nos ha ido muy bien con los productos de Ginette, aparte que tienen muy buena calidad. ¿Qué hemos hecho nosotros en nuestra segmentación? Hemos incluido, por supuesto, intereses que tengan que ver con mascotas, ¿vale? Entonces, pues pones mascotas, veterinaria, perros, gatos, etcétera. Pero estos intereses son muy grandes. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos acotado los públicos. Entonces, vosotros el día de mañana tenéis que, pues podéis ver cuando estéis haciendo vuestras campañas que tenéis la opción de segmentación amplia, segmentación detallada, ¿vale? Ahí ponéis vuestra segmentación y justo debajo pone acotar o excluir público. Bueno, pues en acotar, acotamos y ponemos, queremos que el anuncio le llegue a gente que esté interesada en ofertas o queremos que le llegue a gente que esté interesada en descuentos o a gente que esté interesada en compras, por ejemplo. Y a su vez, excluimos también públicos. Entonces, ¿qué públicos excluimos? Estamos excluyendo, pues a lo mejor un Mercado Libre o a lo mejor estamos excluyendo, por ejemplo, también podemos excluir a los hombres. En nuestro caso, por ejemplo, nos compran todas las compras menos una han sido mujeres. Entonces, ¿qué hemos hecho? Excluir hombres y enfocarnos solo en mujeres. ¿Qué otras cosas podemos hacer? En el caso de mascotas, podemos hacer de todo. Ginette, de hecho, yo estuve hablando con Ginette la semana pasada y ella me estuvo contando que había un estudio que decía que el 48% de las familias colombianas tiene mascota. Eso significa que la mitad de los colombianos tienen mascota. Entonces, podemos hacer prácticamente cualquier segmentación que siempre le vamos a llegar a alguien que tiene mascota. Ok, muchísimas gracias, María. Está muy ganadora la información que nos dice el día de hoy. Ya saben que pueden encontrarla como Me2 Creative Studio en redes sociales. Y pues asimismo a través del correo electrónico que es de Gmail, ¿cierto? Sí. Listo, perfecto. Nos vemos en la próxima emisión de Webinars Véndelo, María, y muchísimas gracias por la información. Gracias. A ti. Bueno, por último, queremos recordarles cómo activan el widget de WhatsApp en sus tiendas. Es demasiado sencillo. Simplemente ingresan a la sección de Mi Tienda en la plataforma. Aquí estamos, sección Mi Cuenta, segundo botón, Mi Tienda. Y en el botón de Mi Tienda hacen clic en el check. Y de esta forma ya está totalmente gratis activado el widget de WhatsApp en sus tiendas. Vamos a verlo.
botón Mi Tienda, vamos a verificar que sí se haya activado el widget. Así de fácil, ustedes lo pueden hacer. Únicamente pueden hacerlo desde sus computadores. Aquí ya está el widget de WhatsApp. Así de fácil, ustedes también pueden hacerlo. Con esa información, entonces, los dejamos el día de hoy y los esperamos en una próxima emisión de Webinars Véndelo. Hasta la próxima. Ya saben, si tienes talento para las ventas, vende a tu manera y vive a tu manera.